Cayéndole una fuerte lluvia azotó a la región serrana de Río de Janeiro, tragedia que ha dejado al menos 104 muertos, según el último balance otorgado por el gobernador de la entidad. La tragedia en la ciudad de Petrópolis ya es considerada por el Centro de Previsión de Tiempo y Estudios Climáticos como la mayor catástrofe climática de Brasil. Se trata del mayor volumen de lluvias en las últimas 24 horas. Solo en la tarde del martes llovió 3 horas, lo que representa para todo el mes de febrero. Petrópolis tiene un histórico de tragedias, en 1988 con 134 muertos y en 2011 con casi 1000 fallecidos a consecuencia de las tormentas. Para los pobladores, la intensidad de la lluvia está aumentando a lo largo de los años. Eventos ambientales que ocurren al mismo tiempo donde la deforestación de la Amazonía, principal agravante de Brasil en la crisis climática, alcanzó en 2021 su peor índice de la década. A situação aqui é essa aí, ó. Tá os para-brisa quebrado, ó, o interior todo tomado. Abri as janelas para sair a água, que ele tá um pouco inclinado para a esquerda. Aí tá saindo, entrando pela frente do para-brisa e saindo pela janela lateral.